Hola amigos, bienvenidos al Guitar Plus, Festival de Adario. Guitar Plus es el primer festival online de guitarra y mucho más. Bienvenidos a esta masterclass del maestro Andrés Godoy. Hoy nos va a mostrar su propia técnica llamada Tatap. El maestro Godoy es originario de Chile, es un compositor, productor musical, gestor cultural. Nació en San Antonio, en Chile. Ya a los 14 años, por un accidente laboral, perdió la totalidad de su brazo derecho, pero eso lo impulsó también a desarrollar una técnica autodidacta para guitarra con una sola mano, a la que bautizó Tatap. Eso es lo que vamos a ver básicamente hoy. Verán cómo Andrés incorpora en su música diversas influencias musicales provenientes del rock, del jazz, de lo clásico, lo experimental, del world music. Y van a ver allí una cantidad de paisajes, armonías, una gran carga de positivismo creativo nos va a inyectar hoy el maestro. Esta técnica, Tatap, es una técnica para guitarra con una mano, que consiste básicamente en percutir, en golpear, en rasguear, girar, rasguñar, rascar con la yema, con los dedos, con las uñas, de la mano izquierda o la derecha, depende de cuál se use, las cuerdas de una guitarra, produciendo de este modo acordes, melodías y ritmos simultáneos. Sin más, aquí les presento al maestro Andrés Godoy, le damos la bienvenida. Hola amigos, no sé si se ve. ¿Se ve mi imagen? No, Andrés, prende la cámara. Hay está que como la cámara, sí. Ok. Ah, ok, ahí estaba. Bueno, lo primero agradecer la invitación de Dario a este encuentro de Masterclass de guitarristas en un periodo en que es complejísimo para la vida de los artistas en general, no solo para los músicos, para los artistas en general en el mundo. Hemos visto que el arte, la música, hemos sido desplazados al último lugar de las cosas de la vida, cuando, según mi consideración, deberíamos estar en la primera línea, al igual que los médicos, al igual que la economía, porque somos parte de ese entramado. Entonces, por supuesto, agradezco a Dario la consideración de invitarme y a Alberto Samarvide, quien acaba de hacer una tremenda presentación. Muchas gracias, Alberto. Un tipazo, gran músico también, quien los introdujo un poco en mi historia, ¿no? Estamos en un momento que de nuevas formas de comunicarnos, de nuevas formas de conectarnos. No estamos en la presencialidad a la cual estamos acostumbrados. Yo soy de la vieja escuela, en realidad de la muy vieja escuela. Y por tanto, ya el teléfono ya era una cosa ya de avanzada. Los teléfonos celulares ya hiper avanzada. Y esta relación ahora virtual, simplemente ya creo que no estoy en el 2021, sino que estoy en el 2800. Así que, sin embargo, esto lo único que demuestra que somos personas siempre y en todo momento que tenemos los seres humanos una capacidad, entre muchas, pero hay una capacidad, hay una cualidad, que es la de adaptarnos y la de volver a adaptarnos y la de seguir adaptándonos. Un poco tomando ese concepto, ¿verdad?, quise dividir esta charla y compartir experiencias con ustedes en cuatro
etapas, ¿no? La etapa de la negación y la aceptación, la etapa de acordes percutidos, cómo nacen, cómo se desarrollan, luego la etapa de integración y luego la etapa de exploración, ¿no? Son distintos momentos que significan distintos periodos del tiempo, ¿no? Quisiera decir que el Tathap surge a partir del intento de sobrevivir. Es la música la que me tira, la que me lanza, la que me envía siempre mensajes cuando tengo mi accidente, para no tomar otros caminos, el camino de la depresión, el camino del suicidio, el camino de la complacencia, que son los caminos siempre más fáciles, el camino de quedarte ahí, y el camino de decir, no, no es posible hacer aquello, no es posible lograr esto otro, no es posible subir esa montaña, ni cruzar ese río, ni cruzar este puente, donde el Tathap se transforma para mí en todo eso, en la posibilidad de subir esa montaña, cruzar esos ríos, sin tener idea, todo el rato tropezando. Por eso que el Tathap, la técnica como tal, le da un valor tremendo al error, le da un valor infinito al accidente, le da un valor trascendente a la equivocación, porque son elementos que nos van ayudando a entender y a comprender cómo podemos avanzar y que eso son una lección, que ese obstáculo es un obstáculo que si bien puede detenernos, significa también que puede incentivar nuestra creatividad, nuestro espíritu creativo, nuestro espíritu de innovación. Y al final los seres humanos no somos otra cosa que ese espíritu de innovación, ese espíritu de emprender, de seguir un sueño, ¿no? Y para mí la música siempre fue, diría, lo más importante desde que tengo uso de razón. Yo pertenezco a una década realmente antigua. Yo nací en el 53, o sea, son muchas décadas atrás. Época en que ni siquiera había teléfono, ni radio, ni nada por ahí en casa donde vivía, nada. Y por tanto, aprender, y los instrumentos no existían, no había nadie cerca mío. Provengo de una familia muy modesta y por tanto no había nadie cerca mío que tuviera un instrumento. Sin embargo, la música sonaba en las fiestas, sonaba en las celebraciones, sonaba en los encuentros, y eran boleros, y eran rancheras, y eran cumbias, y eran baladas, etc. Y ya más tarde, mucho más tarde, me fui haciendo y comprendiendo otros estilos de música. Llegué al jazz, a la música clásica, etc. Y cuando tengo mi accidente, yo ya tocaba y tocaba bastante bien, y por tanto, cuando tengo ese accidente a los 15 años, veo cómo se corta de alguna manera este caminar, este andar hacia subir la montaña, lo que estaba hablando. Como que caí como, no sé, muchos pisos de la montaña a tierra. Me desmoroné durante un largo periodo, pero ahí es donde yo siempre digo, si uno tiene una vinculación profunda con aquello que dice que ama, no importa lo que sea, puede ser la pintura, puede ser la literatura, puede ser la música, puede ser sembrar papas, tomates, no sé. Si uno tiene un amor y una pasión por aquello, buscará el modo, encontrará un camino propio, no el de otros, aprenderá de otros, pero encontrará el camino propio para hacer el suyo. Y de esa manera me fui, de alguna manera, reconstruyendo, por decirlo de un modo, porque no tenía referentes, no tenía dónde mirar. Todos los guitarristas, todos los músicos, todos eran normales, yo era el anormal, yo era el freak. Y por tanto, desde esa perspectiva, era muy complejo encontrar soluciones, encontrar respuestas para lo que quería. Y siempre relato lo mismo, ¿no? Cuando estoy en este tipo de encuentros. No quisiera hablarles de armonía. Creo que cualquiera de ustedes sabe más armonía que yo, verdaderamente. Yo soy un tipo autodidacta,
Soy un tipo callejero. He aprendido todo por ahí, por la calle. Ahí es donde se aprenden las cosas, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en la academia, pero volví a la calle de nuevo porque me llamaba, había más música en la calle, ¿no? Y de esa manera voy construyendo los primeros pasos. Nunca quiero que comprendan, por favor, que es importante que comprendan que es muy distinto estudiar técnica de mano izquierda teniendo la mano derecha. Es radicalmente distinto, porque la mano derecha te permite estabilizar tu guitarra, te permite tener un control de la guitarra, y si bien tú puedes hacer notas, armonías, ritmos con tu mano izquierda, siempre tu mano derecha te está permitiendo un balance, ¿verdad? Un control. Al no tener ese control, tengo que construir las primeras herramientas para generar una estabilidad. Y una de las herramientas, son muchas las herramientas que ocupé hasta llegar a la que tengo ahora, ¿verdad? Que es la que uso ya por años, que es la más simple de todas, que es un strap, es este que ven aquí, que se adhiere a mi ropa, ¿verdad? Es un strap especial, porque es un strap el más barato de todos, y por dentro, ¿verdad? Con una tijera le hago unas aberturas de tal modo que esas aberturas se adhieran a mi ropa y por tanto tengo una estabilidad en mi guitarra. O sea, puedo moverme y si bien esto sería brutal para un guitarrista normal, que el barco se te esté moviendo y por tanto no puedes hacer nada porque no tienes el control con tu mano derecha, para mí es suficiente porque cuando toco, ya voy a tocar, puedo generar un movimiento opuesto que se llama, ¿no? El movimiento de la guitarra natural al estar libre es irse hacia afuera. Entonces, yo opongo un movimiento desde mi brazo, desde mi mano, trayendo hacia adentro, primero. Segundo, nunca, por lo menos en mi técnica de tap, nunca toco con el codo abierto. Tocar para mí con el codo, abrir el codo, porque a veces puede ser estéticamente interesante, abrir el codo para mí es perder ángulo. Perder la posibilidad de ampliar la posibilidad de acordes, hacer acordes más extensos, acordes extendidos en este caso. Por tanto, siempre me van a ver tocando con mi codo pegado a la costilla, ¿verdad? Es una manera que me ha permitido también cuidar mis tendones, cuidar las tendinitis y cuidar las epicondilitis, que todos los instrumentistas de alto vuelo normalmente tienen problemas con ese tipo de enfermedades. Hablo de esto como para entrar en las cosas que son las más básicas, ¿no? Ahora, toda mi técnica está basada, diría un 99%, en la percusión. Todos mis dedos percuten de distintas maneras. Ahora, aprendí en el tiempo que si percutía un la, un simple la, y me quedaba inmóvil, no tenía más nada que un la. Que si tenía un mi, porque estaba pensando que el resto debería hacerlo la mano derecha, pero no hay mano derecha. Por tanto, tenía que crear una solución, pero no tenía la solución. Entonces, vuelvo a insistir en que cuando me inicié en esto, sinceramente, nunca pensé en ser guitarrista. Llegué a serlo y me considero ahora un poco mejor recientemente, en los últimos 15 años tal vez. Todo el periodo anterior ha sido de un aprendizaje, un tropezar, caerse, volver a levantarse, etc. Entonces, ¿por qué? Porque no encontraba salidas, porque no habían técnicas. Las técnicas más avanzadas se comienzan a desarrollar a partir del 1980, a pesar de que hay libros escritos desde 1700, a fines del 1700, pero solo para hacer figuras y algunos acordes con mano izquierda, pero pequeños fragmentos, no largas obras. Entonces, al estar atrapado en una sola nota,
Estoy atrapado a que solo están sonando, en este caso, en este la, solo tres notas. En este caso, que es mi, también suenan tres notas. En caso que se haga un do, por ejemplo, y estoy percutiendo, el percutir es golpear sobre los acordes, solo me suenan dos notas, no las tres. Suena do y mi. Entonces comencé a ver ahí que tenía problemas y que tal vez podía pensar en cambiar disposiciones y a lo mejor... Entonces tengo una nota de, un acorde de cuatro notas que suenan de modo simultáneo, ¿verdad? Paralelo, simultáneo. Bueno, todo eso que es un poco el trémolo, ¿verdad? Es adquirir la fuerza posterior para poder hacer esa dinámica de sensibilidad en el fondo, ¿no? A medida que pasó el tiempo, fui descubriendo que podía hacer disociaciones con los dedos, es decir, podría tocar con dos dedos o con un dedo. Dos dedos podían tocar una cosa y los otros dos dedos que quedaran libres podían tocar otra. Ejemplo, voy a tocar esto, el mismo la, pero si lo toco por separado, toco el bajo entonces. El acorde y el dedo 4 hace lo que haría el arpegio, ¿no? O sea, entonces iba descubriendo paso a paso en el tiempo, resumiendo, que tenía siempre un mundo de posibilidades para ir descubriendo y que eso significaba realizar un gran trabajo. ¿Qué vimos ahí? Vimos una secuencia de acordes que se da en relación, ¿verdad?, a una disociación de dedos que van cumpliendo distintas funciones. Entonces el tatap es una serie de acciones y movimientos de la mano izquierda que permiten generar armonía, melodía y ritmo, ¿verdad? Voy a hacer un tema, una canción, una pequeña pieza que se llama Diamante Agua, y el sentido de este tema es, ¿cuál es el valor de las cosas? ¿Vale lo mismo el diamante que el agua? Para un economista, sin duda, el diamante será mucha riqueza y el agua no, ¿verdad? Pero en el desierto... En un desierto, un diamante no te sirve de nada y el agua sí te sirve. Entonces, pensando en esa paradoja, que es la paradoja del diamante y el agua, hice esta canción que se llama Diamante Agua. Lo interesante es que vayan observando las distintas funciones que cumplen los dedos al ir percutiendo. Si bien percuten otros dedos, ya vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo los mismos dedos al percutir, cuando percuten y llegan al fondo de la nota, al salir de la nota, hacen un doble trabajo porque tiran. Entonces tengo, en un movimiento de un dedo, tengo dos acciones. Cuando junto las acciones de todos los dedos, entonces se genera una musicalidad que, claro, he ido logrando en el tiempo. No se logró esto hace 20 años, ¿no? Lo he logrado
recientemente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha exploración fundamentalmente. Así que ahí va. Entonces, Diamante Agua. Eso era Diamante Agua. Como ven, sucedieron en esta canción un montón de cosas. Solo para analizar esta canción podríamos estar una tarde completa o días completos, porque tiene muchas cosas. El elemento, ¿verdad?, de la disociación de dedos, ¿verdad?, al principio de la introducción. Hago el bajo con el dedo 2. Arpegio, bajo, disociación de dedos, ¿no? Cada dedo hace una función. Luego, hay un momento de la pieza en que hago una frase, ¿verdad? Es. Se dan cuenta, es una frase que va que en donde empleo eso que se denomina la realización con la mano derecha de un mute. Hago un mute de mano izquierda. ¿Cómo lo hago? Muestro acá. Presiono el do
con el dedo 2, el mi, que luego lo levanto, y al levantarlo se produce esa nota que es percutiva en el fondo, ¿no? Entonces, vamos con este ta 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 ta, ¿verdad? Está llena la canción, el tema está llena de sensaciones armónicas, pero también de sensaciones rítmicas, naturalmente, ¿no? Está construida de esa manera. Y eso es golpes paralelos, ¿verdad? Percusión paralela para el acorde de sol menor 7. Ta 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 ta, donde el bajo construye la respuesta para hacer ta 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 cu tu ta ta. Luego tenemos en el final de la canción, retomo esa idea rítmica, ¿verdad? Retomo esa idea rítmica de percusión de acordes paralelos en este final. Y al final, en la segunda vuelta, cuando voy a terminar, agrego un elemento que no sé si se dieron cuenta, es un rebote, ¿no? Rebote que, si pudiésemos hacerle un arreglo metalero, de metal, doble pedal, metal, quedaría, ¿no? Algo así, como esto. Y eso es una frase para hacer directamente un metal y nos ponemos una guitarra eléctrica y vamos a tocar todos juntos allá, ¿no? Pero entiendo que en este encuentro hay guitarristas acústicos, guitarristas clásicos, guitarristas eléctricos. Quiero decir que yo vengo del rock. Yo soy un guitarrista que aprendí a tocar en guitarra de palo, decimos en Chile. Pero en el tiempo me cambié a la guitarra eléctrica y luego entendí que el camino que quería hacer era con la guitarra acústica, para comprender que la guitarra acústica es mucho más que una guitarra, es también un instrumento de percusión, es también un instrumento que puede incorporar scratch. Ya vamos a llegar a eso. Ese otro punto. Solo quiero decir que es la guitarra orquesta. La guitarra como la fusión de todos los instrumentos. Y era porque, claro, no había más instrumentos. Había solo una guitarra y había que sonar como si fuese una orquesta. Y de esa manera se va construyendo, ¿verdad?, esta manera de tocar. Ahora, afortunadamente, me encontré, diría, a fines del 1970 aproximadamente, escuché por primera vez a Michael Hedge, gran guitarrista acústico que falleció lamentablemente en un accidente, y es un tipo genial, y él ya estaba en la práctica de lo que se denomina como el fingerstyle acoustic, ¿no? Es uno de los precursores, pero antes de él estaba Reverendo Gary Davis, que era un afroamericano que hacía rhythm and blues, y que él ya practicaba técnica con una mano, no estas cosas, otras cosas, ¿no? Pero es Michael Hedge el que me, de alguna manera, siento que estoy cercano a su influencia por el tipo de acordes y ambientaciones que genera, ¿no? Y eso es una gran influencia para mí y de alguna manera me reimpulsa, ¿no? Entonces, en la etapa de negación y aceptación, la que es la primera etapa,
Uno, mis ídolos, cuando miraba a mis grandes amados de la guitarra, eran gente realmente virtuosa. Y entendía que quizás nunca podría tocar como ellos, pero no era mi idea tocar como ellos ni como otros, sino que mi idea era generar mi propio camino, ¿no? Mi propio destino. De ahí viene la aceptación de ser quien uno es. Uno no es aquel que admira. Es ese que admira y lo toma como una influencia para incorporarlo probablemente en algunas cosas que uno hace, ¿no? Luego, ahí tuvimos una serie como de acordes percutidos, ¿verdad? Con disociación de dedos, con acordes paralelos a la vez. La verdad, no estoy viendo a nadie, no veo nada, no sé si hay alguien al otro lado, pero en fin, voy a continuar. Luego, Perdón, sí, Andrés. Sí, hay mucha gente conectada y hay un montón de gente que también está enviando un montón de mensajes. Hay algunas preguntas también, pero tranquilo, como tú quieras. Si quieres, no quiero interrumpirte. no, te agradezco muchísimo porque esta sensación, vuelvo a repetir, de estar solo en la desolación completa, uno no sabe qué hacer. Yo puedo seguir y puedo hablar 2 días, pero es aburrido también, ¿no? Entonces me gustaría después compartir un poco, Sí. interactuar con los chicos y chicas que agradezco muchísimo a toda la gente que esté presente. No veo a nadie, me encantaría poder ver por lo menos alguna imagen, pero no se puede, no lo sé. Bueno, pero en fin, voy a seguir. Perdón, maestro, tenemos el chat abierto. Cuando tú desees tener algún ida y vuelta con el público, me dejas saber. Solamente te quisiera dejar un comentario de Víctor Sí. Castillo Luna. Ah. Dice que cuando tú tocabas recién justamente Diamante Agua. y Agua, ¿no? Notaba cómo sonaba, como que se escuchaba el golpe, lo que tú percutes, como una nota fantasma que estaba producida por el muteo. Y decía que para él sonaba bellísimo eso. Bueno, muchas gracias, Víctor. Víctor es un alumno, es un gran guitarrista de música clásica que acaba de titularse hace poco y bueno, sí, bueno, efectivamente hay muchos golpes fantasmas o de rebote que uso, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer unas quintas bien rockeras. Después voy a hacer otras cosas un poquito más clásicas, un poco para mostrar la variedad de posibilidades, porque lo que quiero que comprendan es que tienen todas las posibilidades que ustedes quieran, que ustedes construyan, las que estudian, las que hacen otros y las que ustedes descubran. Y luego, las que ustedes elijan, ¿verdad? Desde esa perspectiva, toda la música que yo hago está basada en la memoria de mi niñez. Está basada en muchas cosas que escuché en la calle y luego muchos discos que escuché y por tanto mi aprendizaje es básicamente autodidacta, vuelvo a decir. Entonces, pero como está lleno de tips, trucos, pequeñas variables que hacen que la técnica sea muy rica en posibilidades, esta técnica. Debo decir que hoy día en Europa y en Asia, donde he hecho muchísimas giras, hay una cantidad enorme de una nueva generación que va desde los 16 aproximadamente a los 22 años de guitarristas, chicos y chicas que son realmente increíbles en el desarrollo de su mano izquierda, porque teniendo esa información hoy día, ¿ya? Y eso no digo que yo soy el motivador, pero sin duda soy una parte de todos los que colaboran a que los instrumentistas tengamos más herramientas, porque de eso se trata, de descubrir nuestras posibilidades, de descubrir todas nuestras cualidades, ¿ya?
Quiero hacer un pequeño paréntesis y mostrarles, acá tengo un libro. ¿Está? TATAP, Técnica para guitarra con una mano, que fue escrita, este libro, fue escrito en el 2013, junto a Mauricio Padilla, gran, gran guitarrista, gran amigo, gran admirado por mí, ¿no? Mauricio Padilla. ¿Con quién estamos haciendo hoy el segundo libro de TATAP y que viene con todos estos detalles y todas estas técnicas incorporadas? Así que atentos. También los quiero invitar a todos a que, si desean seguirme en Instagram, es Andrés Godoy Tatap. Andrés Godoy Tatap. Ok. Les iba a comentar que, por ejemplo, a veces para hacer ciertos tipos de quinta, ¿no? Ese glissando. El dedo 1 lo que va haciendo es prácticamente tocar sin duda sobre la sexta cuerda, pero roza, ¿verdad?, la quinta y la cuarta con objeto de generar un cuerpo mayor que solo una quinta. Entonces, empleo normalmente muchos elementos de la palma de los dedos, ¿no? La palma de la mano, por ejemplo, en este tipo de cosas que voy a hacer ahora, ¿no? Que son un poquito más rockera. Voy a hacer una disociación del dedo 1, ¿verdad? Y después voy a seguir con quintas y cómo la quinta se va transformando en una melodía, manteniendo un bajo continuo. Pensaba en esta figura, cuando nace esta canción, ta 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 ta. Bueno, esa es la figura, muy hindú, muy de ragas, ¿no? Que era mucha música que escuchaba, pero no soy hindú, soy un sudamericano y soy un chileno, muy lejos de la India. Entonces uno hace una traducción y comprende lo que puede comprender de esa música tan tremenda que es la hindú. Entonces eso, ta, 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 ¿no? ¿Cómo lo hacía? La pregunta es, ¿cómo lo hacía con una mano? ¿Lo hacía sobre una cuerda? Podría ser que los dos dedos se combinan para hacer la figura. Y otra manera es que con un dedo descubrí que podía hacerlo todo. Por lo menos esa figura. Y es al aire, en la, al aire. Y es ta, 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 ta. Abajo, arriba, arriba. Cuando voy hacia arriba en la nota, es con la parte externa de la uña, donde tengo una callosidad, ¿ya? De tanto hacer eso y otras cosas, ¿no? Ahí mismo en las cuerdas. Entonces se produce esta suerte como de comillas segunda uñeta, ¿no? Thank you.
Aquí también en esta canción que se llama Ángeles y Mosquitos, que es una canción que ya tiene unos 10 años por lo menos, vimos también una serie de elementos, ¿verdad? La disociación, este punto es muy interesante, ¿no? Donde se mantiene el patrón, ¿verdad? Y el dedo 2 va realizando una melodía que se transforma en armonía después, ¿no? Etcétera, ¿no? Disociación. Recurso. La posibilidad de que un dedo pueda, o dos dedos puedan hacer esa cantidad de elementos musicales que son a la vez armónicos, rítmicos y melódicos. Ahora, respecto de la quinta que estaba, el acorde en quinta, ¿no? Por separado, es. Eso sería por separado, ¿no? Y el bajo junto, pero todo hasta la palma tocando, porque el ruido, comprendí, también es importante este detalle, que el ruido en mi música es muy importante. Al principio realmente tenía muchos problemas con los ruidos, no sabía cómo detenerlos, no sabía cómo controlarlos, no sabía qué hacer con ellos, por tanto pensaba que todo era mal, que todo sonaba mal. Sin embargo, comprendí que el ruido es parte importante de la sonoridad de alguien. No soy un músico de academia, soy un músico callejero y por tanto en la calle están todos los ruidos. Tú no puedes evitar que estén todos los ruidos. Están los ruidos que te gustan y están los ruidos que no te gustan. En tu casa están los ruidos que te gustan y están los ruidos que no te gustan. Por tanto, aceptar una vez más de que somos, ¿verdad? Están en nuestra vida, en nuestra existencia, están todos estos elementos y que los podemos incorporar, transformar en música y que esa música puede tocar los corazones de otros y esas son nuestras conexiones. Ese es nuestro algoritmo. Esa es nuestra humanidad. La música es la más grande tecnología que ha habido nunca en la historia de la humanidad. No hay otro arte que desplace y transporte mensajes que no necesariamente tienen que ser hablados. Podemos escuchar a la música tribal africana, la música folclórica sudamericana, instrumental, sin textos, y encontramos mensajes ahí, mensajes que acogen, mensajes de armonía, mensajes de fuerza, mensajes de rebelión, de resistencia, de resiliencia. Entonces, en esta quinta que está, suena todo sucio, pero a la vez, como la melodía está tan clara, no hay problema con eso. Etcétera. Podemos hacer verdaderamente lo que queramos. Cuando hablo de las influencias en mi música, son innumerables, solo quiero mencionar algunas que las anoté porque no quiero que se me olviden, tengo una memoria realmente horrenda. La primera influencia que debo mencionar es el guitarrista con quien yo ap no aprendí, sino que dije, wow, ¿cómo es posible que este señor toque así? Abdón Mora. Nadie de ustedes lo conoce, porque don Abdón Mora es una persona sanantonina, un trabajador que trabajaba en la pesquera, trabajaba donde podía, pero que tocaba la guitarra como los dioses y hacía canciones latinoamericanas.
con una cantidad de acordes que yo no sé cómo movía esos dedos, porque yo le miraba las manos, eran unas manos grandes, gordas, de dedos gordos, y yo decía, pero ¿cómo puede haber surgir tanta belleza de él? Bueno, él fue Don Abdón Mora. A él le debo quizás el primer impulso. Y tal vez él, en mi libro yo lo explico, él y Pelé, el jugador Pelé, fueron quienes me demostraron que cómo lo imposible era posible. No lo voy a explicar ahora aquí, ¿no? Pero una persona que viene del fútbol como Pelé, a quien vi jugar en el 62, yo tenía 9 años en ese periodo, maravilloso. ¿Cómo influyó en mi vida, ¿no? Él. Bueno, entonces tengo como influencia a Abdón Mora. Pero después, a medida que voy creciendo, están los Jaivas. El guitarrista de los Jaivas, Gato Alquinta, que no es un superdotado en la guitarra, pero tiene su vida propia. Robert Fripp de King Crimson. Violeta Parra, por supuesto. Violeta Parra es una mujer autodidacta, luchadora, rebelde. Atahualpa Yupanqui. También un campesino venido de la tierra, del campo. Tocaba de esa manera y componía de esa manera. No solo canciones folclóricas, sino que piezas instrumentales. Alan Holdsworth, gran guitarrista de jazz, que tenía una mano que eran como 3 veces esta mano. Erik Satie, de la música clásica. Stravinsky, Charlie Parker, Michael Hetch, a quien ya mencioné. Los Beatles, por supuesto, los Beatles. Reventaron mi cabeza en el 63. Joni Mitchell. Joni Mitchell, con sus acordes abiertos y sus afinaciones especiales. Yo también toco en muchas afinaciones, pero esta vez estoy tocando solo en estándar. Hablar de afinaciones alternativas, abiertas o traspuestas, requiere un más largo trecho y voy a pasar por esta vez de esa. Pero yo toco a lo menos en 3 o 4 afinaciones abiertas que son muy interesantes porque te generan un mundo distinto, una espacialidad distinta, ¿no? Lori Anderson, la compositora inglesa. Hank Marvin, el guitarrista de los The Shadows. Cuando escuché los The Shadows la primera vez en 64 me morí. Y era como la guitarra tenía un valor de frontman en un momento en que los grupos eran los que la llevaban, ¿no? Reverendo Gary Davis, ya lo comenté. Paco de Lucía, sin duda. Joe McLaughlin. Hugo Moraga, cantautor chileno, que es, diría, uno de los más grandes cantautores nacionales, quien hacía un uso de la armonía, de la forma de tocar la guitarra que me influenció muchísimo en aquellos años. Egberto Gismonti, guitarrista, pianista, músico y compositor brasileño extraordinario. Agustín Barrios, Joe Pass, sin duda, Alifar Katuré, africano de Mali, en fin, toda esa gente y, bueno, y muchísimos más han sido y son parte de mi caminar permanente, de mi escuchar permanente, de mi influencia permanente. Cuando todo se viene mal en la vida, no sé, escucho a Alifar Katuré, escucho a a Violeta Parra, escucho a Agustín Barrio, escucho a Alan Holdsworth, a Robert Fripp, y me cambia la vida de inmediato. La percepción de un problema se desvanece. Voy a tocar haciendo honor un poco a la música folclórica. Antes de ir a eso, quiero comentarles un poquito, ¿no? Les hablé del strap y de la estabilidad, ¿verdad? Y del codo, cómo uso el codo. Les hablé del mute, ¿no? Un poquito. De los ligados. Y los efectos. Uso 2 efectos. Uso un octavador, un super octavador. Y uso una reverb, uso 2 tipos de reverb en realidad. Una larga como de iglesia y una hall, ¿verdad? Y uso la Eventide, la H9. Esas son las 2 cosas que uso. Nada más. Y voy a hacer esta canción que se llama
esta pieza, pequeña pieza que se llama Samba de los Pájaros. Estoy mirando la hora porque veo que se acerca la hora del relativo final, creo, y todavía queda bastante por... Ok, ahí va, Samba de los Pájaros. Samba de los Pájaros. Esta es una. Tiene un aire de samba y de vidala, como del norte de Argentina y el sureste de Bolivia. Es un punto mágico donde se encuentran unas músicas que son muy profundas, muy sensibles. Tomé de ahí algunos elementos y pude construir esta samba de los Pájaros en honor precisamente a los cantos de los pájaros, a ese canto que nos regalan todos los días. Luego, en la siguiente etapa hay una etapa, que es la etapa de que denomino etapa de integración junto a la etapa de exploración. Hay varias cosas que suceden, ¿no? Entonces, voy a hacer una canción que se llama un fragmento que se llama Mam y Vo, Mambo, pero decidimos llamarla Man y Vo, porque es el cuento de Mam, es un chico y una chica que se llamaba Vo. Juntos son el mambo. Y esta canción o este tema está inspirado en el ritmo del mambo, que fue tan importante en los años 50, ¿no? Y para mí fue muy importante porque también marcó mi vida de niño, a fines de los 60. Yo era un niño, tenía 7 años en los 60, y veía como el mambo, qué rico el mambo, era el mambo de Pérez Prado, era absolutamente popular. Entonces, como que está en el ADN de uno, está en las células de uno, está en las células de Sudamérica, están los ritmos en donde nos podemos reconocer los unos a los otros y lo que nos hace diferente a los europeos y a los asiáticos. Por eso digo siempre recuperar parte de nuestras músicas, tanto del altiplano, tanto de los valles, tanto de Centroamérica. Bueno, y esta se llama Mambo. Y aquí suceden varias cosas, porque por un lado hay una frase, ¿verdad? Hay un riff, si se quiere, ¿no? Que le llaman, ¿no?
y luego hay una secuencia de acordes armónica que produce una suerte como de melodía que conlleva a la identidad del tema. Y luego pasa a una parte definitivamente percutida, ¿ya? Que era lo que hablaba al principio. Por eso se llama esta etapa, le llamo de integración. ¿Por qué? Porque incorporo elementos sudamericanos, elementos del jazz, elementos un poco del rock, pero elementos principalmente de la calle. Entonces voy a hacer. Voy a cambiar cambié la reverb, puse una reverb un poco más corta, porque esta es una canción un poquito más rápida. Entonces, diría que hasta Santana aparece por aquí en un momento. A quienes escucharon alguna vez Santana, se van a dar cuenta. Ahí va. Aquí pasaron varias cosas, ¿verdad? Por un lado estaba el semimuteado, ¿verdad? ¿Verdad? Su DJ, su scratch. Es. Luego está la secuencia de acordes, ¿verdad? Que es preguntas-respuestas. Y a velocidad. Esto ya lo vimos ya, preguntas-respuestas, ¿no? Y después viene este ambient, ¿no? Este ambient medio dance. Es lo que digo que es Santana. Los armónicos. Yo solo puedo hacer armónicos, por lo menos hasta ahora, naturales.
He estado intentando hacer otro tipo de armónico, pero me salen bien los. Los naturales. Y luego está el uso de la percusión, ¿verdad? Normalmente los guitarristas guitarristas normales, pueden con su mano derecha generar ritmos sobre la caja, ¿verdad? En mi caso estoy perdido, mi opción es venir a este punto porque puedo regresar rápido al brazo, ¿verdad? Ahora, cuando voy arriba, muteo las cuerdas porque si no me queda por empatía, muteo con el antebrazo, ¿verdad? Para poder. Lo hacen los flamencos. Los flamenqueros lo hacen con la mano derecha, ¿verdad? Que van rasqueteando abajo. Y luego hay un elemento que es muy interesante que es con la palma, que es la parte de abajo de la mano. Los dedos se mantienen haciendo como la conga, por decirlo de un modo, y el escrachero va. Y la fiesta está a mil, ¿verdad? Bueno, nuevamente volvemos sobre el concepto de las posibilidades. Si me ponía atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás, a pensar si yo tenía alguna posibilidad en el futuro, porque mi profesor, cuando tuve el accidente y quise consultarle por la posibilidad de si tendría alguna posibilidad de aprender alguna forma de guitarra, me dijo dos cosas el profesor. No hay una técnica para mano izquierda, ahí con eso me mató. Y dos, me dijo, y ahí me remató, tu mano es muy pequeña, lo cual es verdad. Mis dedos son cortos, no tienen alcance. No puedo hacer acordes extendidos, si se quiere, ¿no? O de tan larga extensión. Pero lo que sí podía hacer era construir mi forma armónica que me permitiera expresar de alguna manera los acordes extendidos, ¿no? Estamos acercándonos al final, así que voy muy rápido. Quisiera hacer otro tema que también es importante y que se relaciona en este caso con una vez más, lo rítmico marcando una identidad en el fondo, ¿no? Taquetatá, que es parecido pero no es lo mismo, es otra cosa. Entonces, armé una composición en torno a esta célula rítmica y fui haciendo diversas variaciones en el desarrollo de esta, ¿no? Esta canción se llama Romería. Y la romería está relacionada con los encuentros que se hacen para las fiestas de los santos, ¿verdad? Cuando era pequeño iba a estas romerías y lo que había en las romerías era, más que celebrar a los santos, era una celebración de borracheras, fiestas, baile y lujuria completa. Entonces me parecía que las romerías eran muy esperadas por todos y particularmente por mí, porque veía que los espíritus se liberaban. Entonces, eran como un mix, una miscelánea, por decirlo, de cosas que sucedían. Uno podía escuchar rancheras, boleros, rock, todo en una misma esquina, ¿no? Y al lado los santos. Y al otro lado la gente orando. Era extraño, pero es parte de nuestra realidad sudamericana. Así que hice esta canción que se llama Romería y que parte así, ¿no? En donde el ritmo es vital, pero la armonía comienza a tener vida propia, pero asume al ritmo. Lo asume. Y no trata de ser la armonía lo importante, sino que sigue
el camino que el ritmo define, ¿no? Entonces, maestro, tremendo, excelente. Excelente. Andrés, estamos prácticamente a 20 minutos de la presentación de tu masterclass. Y tengo aquí algunas preguntas. Sí, mira, sí. Alberto, solo una pequeña cosita, y perdónenme todos, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos debemos ser seres muy agradecidos de las cosas que pasan y que nos suceden cada cierto tiempo, ¿no? Así que quisiera dar algunos agradecimientos. Alberto, dame un minuto solamente para hacer aquello. Sí, el año pasado participé de un proyecto que se llamó Live from Home, que es una comunidad de músicos extraordinarios de Sudamérica, Live from Home. Fueron 7 meses de actividades en medio de la pandemia y quiero agradecer al Javier Moyano, al Martín Echeverri, al Raúl Pinzón, Tona Vela, al Rafael Flores, en fin, muchísima gente. También está otra agrupación que viene laburando hace mucho tiempo también, que son la agrupación que se llama Fingerstyle,
Fest de Colombia con Mauricio Kubaque y Chalo Cantor. Ellos están haciendo una fuerza y están haciendo su festival. Ya llevan tres festivales o cuatro festivales en estos últimos 4 o 5 años. Y creo que hay un trabajo que se está haciendo que no es conocido, no es muy reconocido por todos, pero que sí se está haciendo con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Y yo he tenido la fortuna, la inmensa fortuna de participar en algunos de ellos y quería agradecer eso. Y lo último, antes de atenderlo a todos, a las preguntas que queden, decir que hemos estado empujando una idea, que es la idea de el milenio del arte. El milenio del arte. No se olviden. ¿De qué se trata? Se trata que en 2000 años, 3000 años de civilización, 4000 años de civilización, hemos tenido de todo. Nos han gobernado la religión, los abogados, los jurisprudentes, los milicos, los militares, los economistas, los sociólogos. Y el arte nunca estaba en aquello. El arte siempre ha sido expulsado, ¿verdad?, de la posibilidad de hacer una proposición. El arte juega un papel fundamental en la neurociencia y en la relación que se produce cerebro, idea, corazón. De allí que creo que los artistas no solo somos artistas, somos agentes transformadores de cambio profundos. No solo hacemos nuestro arte, pero nuestro arte también es arte político. Y de esa perspectiva, solamente quería comentarles que estamos trabajando con una serie de músicos en Sudamérica, empujando esta idea del milenio del arte para hacer llegar a las personas que gobiernan los países, gobiernan las economías, ¿verdad? Tengan un poco de sensibilidad. No se trata de que nos den un espacio, no. Se trata de que somos de igual a igual. Estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Buenísimo, muy buena de reflexión, maestro. Primero que nada, agradecer tu arte y a la vez tu paciencia, tu trabajo incansable y todo lo que nos has volcado aquí, realmente es emocionante. Hay muchas preguntas. También quisiera, con tu permiso, darle la posibilidad a algunos, no a muchos, porque realmente no nos queda mucho tiempo, y todos quedamos fascinados y encantados con lo que tú nos estuviste hoy enseñando. Pero si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta en vivo, les ruego que sean preguntas agradables y preguntas que tengan de parte de la audiencia, el placer de ser escuchadas y contestadas, podrían levantar la mano. O sea, aquel que levante la mano, con el maestro, con el permiso del maestro, podría hacer alguna pregunta en vivo. Pero mientras, yo voy a hacer una pregunta que ya está escrita aquí entre las tantas Sí. que hay en el chat. No sabes el cariño de la gente, ya después te vas a enterar de todo esto. Dice Alejandro Subolupo, dice: Andrés, ¿cuál es tu rutina con respecto a la relajación y el fortalecimiento muscular del brazo izquierdo? Gracias. Alejandro, sigo tu trabajo y estoy muy contento de verte. He visto tu crecimiento, así que sí, he visto también cómo te pones tenso para tocar algunos puntos. Lo primero es fortalecer. No hay que confundirse con la fuerza. Yo, como puedes ver, puedo ir de mucho a menos. Uno aprende en el tiempo de que no necesariamente tengo que levantar los dedos para golpear. Y ahí me suena bien. Ahora, respecto de la relajación, lo que hago distintos ejercicios, los voy a hacer aquí, un par, es elongar. Primero elongar. Hacer elongaciones de los dedos, ¿verdad? Yo como no tengo mi mano derecha, no tengo nada.
Entonces lo que hago, tomo mis dedos y los pongo contra algo. En este caso voy a mostrar aquí y hago este movimiento hacia arriba, ¿verdad? Este movimiento acá, ¿verdad? Entonces, el movimiento en contra, de tal manera que me va permitiendo en el tiempo tener una mayor elongación y mayor resistencia. Primero. Dos, tener una pelotita de goma. Es muy simple, una pelotita de goma y practicar con la pelotita de goma permanentemente, ¿verdad? Eso te va a dar fuerza, sobre todo en la muñeca, no tanto en los dedos, sí en la muñeca. Lo tercero, cuiden a los que están en la mano izquierda el codo a las costillas, porque si no, porque si abren la mano, perdón, si abren el codo, el acorde extendido que quisieras hacer va a tener muchos problemas y va a tener dolores musculares. Cuatro, cuidar tu dieta. Cuidar tu dieta de alimentos que pudiesen ser para ti. Tienes que descubrir cuáles son los alimentos que te inflaman los tendones. Hay alimentos que a uno le inflaman el estómago y anda lleno de gases y cosas por el estilo, pero hay otros alimentos que inflaman los tendones. Estudia eso y te va a ser de mucha utilidad. Genial, maestro. Aquí, mientras le voy pidiendo a Francisco Mozalbete, que levantó su mano, mientras él se prepara, va a tener que prender la cámara, va a tener que prender el micrófono. Mientras él se prepara, te paso una pregunta Sí. de Keith Terry, de 100% rock chileno. Él dice, ¿podrías explicar brevemente qué tipo de afinaciones alternativas utilizas? ¿Y cómo surgieron? Sí, surgieron cuando veía que no tenía más horizontes y de tanto escuchar a Joni Mitchell, ¿verdad? Crosby, Stills, Nash y mucha música folk que usaban acordes que por más que trataba de sacarlo no podía sacarlo y ahí descubrí eso que se llama la afinación alternativa, que las teníamos aquí al lado de casa, ¿no? En la música campesina chilena se usa la guitarra traspuesta, lo conocí mucho después. Sí, yo uso Mi Sus, uso reabierto al aire mayor, reabierto al aire menor, un par más, no me acuerdo más, mi cabeza está que se arranca, pero esas son básicamente con las que trabajo, ¿no? Sí. Hay un muchacho aquí también, Antonio Mendoza, que anteriormente hizo un comentario cuando tú mencionaste a Joni Mitchell y su afinación abierta en do. Sí. Sí, bueno, Joni Mitchell tiene toda la tradición de lo que es la música del norte de Canadá, que estaba profundamente influenciada por la música escocesa e irlandesa. Entonces, de allí vienen esas afinaciones, ¿no? Que después se han puesto de moda, Led Zeppelin y todos han usado, y hoy día usan afinaciones alternativas. Pero uno tiene que encontrar la afinación alternativa que le viene bien a uno, ¿no? No todas las que le son buenas a otros le son buenas a uno. Ya sea por disposición de daje, uno, dos. Porque sonoramente a lo mejor le suena bien al otro, en la melodía del otro, en el ritmo del otro, pero no en tu ritmo. Y ahí eso también uno tiene que descubrir, explorar y definir después, ¿no? Interesante, interesante. Andrés, aquí lo tenemos a Francisco Mozalbete ya como panelista, o sea que Dale, dale. si quiere también utilizar su cámara, está libre de hacer lo que quiera, pero ahora puede Francisco también preguntarte en vivo. Hola, mucho gusto. Hola Francisco. Primero que nada, agradecer a Andrés Godoy por el legado que nos ha dejado acá en Chile. Es un gran guitarrista, un gran profesor, un gran gestor y le debemos mucho acá en Chile a Andrés Godoy. Así que un gran saludo, Andrés, maestro. Y siempre te quería preguntar, ¿cómo descubriste el grosor de cuerda?
para ti? Ah, buena pregunta. Porque me fui hiriendo los dedos. Hay dos cosas que no he explicado. El uso del capo, ¿verdad? ¿Por qué uso el capo en el 1 siempre? Y el diámetro de las cuerdas. Yo usaba al principio cuerdas de 11 o 12 o 13 incluso, ¿no? Hasta 52, 56 o más. Pero poco a poco comencé definitivamente a herirme los dedos. Y comprendí que la tensión que esas cuerdas tenían dañaban mis dedos. Entonces, una vez más, tener que recurrir a una solución propia, ¿verdad? Y la solución propia fue bajar medio tono, es decir, mi guitarra está bemoleada, está del tono natural, está bemoleada medio tono, ¿no? Pero recupero ese bemol en mi cabeza, ¿no? Esto es todo una digresión, una locura completa, pero bueno, pero así funciona mi cabeza. Recupero ese tono, ese medio tono, poniendo este capo. Por tanto, la guitarra para mí comienza en su realidad desde este punto. Ahora, otra cosa importante, como mis dedos son cortos, cada traste va teniendo un milímetro, un medio milímetro en que se va ensanchando, ¿verdad? Sobre todo en la parte más arriba, ¿no? Entonces, de esa manera me ayudaba a poder tener más posibilidades de lograr una extensión de daje. Y respecto del diámetro de la. Finalmente fui probando y fui bajando de 13 a 12 a 11, la primera, ¿no? Estoy hablando de la primera. 13, 12, 11, 10, 9 y me volví a 10. Y todo lo que uso ahora es 10. Entonces es 10, 14, 20, no me recuerdo cuál, y la última es 48. La 6. Mucha. Y esa es, te diría para mí, mi set o mi configuración ideal. He probado otras y quedo con los dedos realmente hecho empanadas. Fals. Entonces, claro. Muchas gracias, Francisco. Maestro, Pancho Fals, saludos. Genial. Muchísimas gracias, Francisco. También quería aprovechar, no quería dejar pasar por alto un muchacho que preguntó si el capotraste que tú utilizas en el primer espacio, si es por algo, a lo mejor para conservar estabilidad o por qué lo utilizas allí, digamos. Lo explicaba recién. Si Sí, saco creo que sí. si saco el capo, la guitarra de manera natural me queda medio tono más abajo que las guitarras que son afinadas de modo en el 440, por decirlo de un modo, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué las bajo medio tono? Porque tienen menos tensión y por tanto tengo menos posibilidades de herirme los dedos. Es muy importante no herirse los dedos, sobre todo cuando haces ligados. Por ejemplo, es simplemente al hacer ese ligado yo podría rajarme el dedo. Claro. ¿Comprendes? Pero no. ¿Por qué? Porque tienen menos tensión, estoy en el diámetro de las cuerdas que vienen bien a mis dedos. Si a los demás, mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué no toques con cuerdas de 12? ¿Por qué no usas la guitarra normal? No, porque me hace daño. Simplemente, me hace daño, hiero mi cuerpo, hiero mi instrumento de dedos y por tanto no podría tocar ningún instrumento. Sí. Bueno, mira, nos quedan allí unos 4 minutos. Antes de terminar, es una curiosidad mía. ¿En este momento estás tocando con cuerdas que tienen el alma de seda? No, son iba a tocar con las otras, pues tengo par de guitarra y a la otra les puse las de seda que son las que me vienen realmente pero de perilla. Estoy Pero esta tocando no. con Dodario. Pero digo, pero estas que pusiste en esta guitarra no tienen el alma de seda, tienen, digamos, el alma de nylon.
Claro, tú, no, tienen el alma de las que no, no sé cómo se llaman, de estas de Dario modernas, que no les Sí, sé el nombre. yo las ProArté. Esa, Las exactamente. ProArté, claro, sí. Claro. De la línea ProArté sí hay distintos modelos, distintos calibres y demás. Pero hay unas que, digamos, tienen el alma de seda, que son las Sí, SJ40. así Esas es. tú las tienes en la otra guitarra, me parece, si no me equivoco. Sí, las tengo en la otra guitarra y las iba a cambiar a esta, pero ya consideré que estaba muy encima. Estoy en muchos proyectos, la verdad, y no tuve tiempo de cambiarlas. Y ya, ok, toco con estas. Y también son muy buenas, pero las de seda son las que me vienen muy bien porque, primero, son cálidas, Sí. por lo menos a mi touch, ¿verdad? A mi touch son muy, muy, muy cálidas. Tienen buena proyección, ¿verdad? Y de alguna manera son envolventes y no dejan aún así, siendo cálidas y envolventes, no dejan de tener un brillo particular, lo cual las hace muy especiales. Estoy pensando seriamente en cambiarme todo para hacia allá. Bueno, a la orden para lo que necesites, ya sabes. Sí, escucha, Andrés, quedan 2 minutos y tengo otra pregunta más para ti. ¿Tú quieres hablar algo más del Festival de Colombia, de Fingerstyle? Porque yo sé que ustedes están bastante avanzados con eso. Sí, bueno, el festival, digamos, los organizadores son Mauro Cubaque y Chalo Cantor, y ellos están organizando para octubre, noviembre, tengo entendido, Ah, okay. el próximo festival. Entonces, atención con eso Están conectados, ¿no? me imagino que deben estar conectados por ahí, no lo sé, Sí, la verdad. sí. No, digo la gente que esté también al loro conectado para saber, porque es un festival muy interesante, dice. Así es muy interesante. Yo ya creo que relativamente lo hablé contigo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera Colombia y este fingerstyle de Colombia se está transformando en el festival más importante en Sudamérica del fingerstyle. Claro, ¿Ya? sí. Entonces, desde esa perspectiva, se transforma en un polo de desarrollo de guitarristas que tienen relación con el fingerstyle, ¿verdad? Genial, genial. Tienes ahí 1 minuto para despedirte del público. Bueno. Agradecerte, Andrés, infinitamente por tu arte, por toda la maravilla que nos has enseñado en esta tarde. Y bueno, adelante. Bueno, decirles que a quienes estén presentes y aún continúen por allí, que bueno, pueden conectarme, quienes estén interesados, en mi página web, www.andresgodoy.cl, o mi Instagram en Andrés Godoy Tatap, espero verlos por ahí. Y siempre estoy respondiendo preguntas y estoy haciendo una serie de masterclass para Asia principalmente. Singapur, Japón, etcétera. Y recientemente se están abriendo algunas posibilidades de hacer cosas en Latinoamérica y estoy, la verdad, muy, muy, muy motivado con hacer eso. Y hay unos festivales de los cuales me han llamado para los próximos meses. Aquí me han conectado en Sudamérica de guitarristas también. Así que si quieren tener una conexión directa conmigo, ahí está. Decirles que en octubre, noviembre vamos a sacar el segundo libro del Tatap, que se llama Mano Izquierda, Left Hand. Y es un libro que viene como el primero que ya les mostré. Es un libro que viene, este es el primero. El segundo, que también lo estoy haciendo con Mauricio Padilla. ¿Ya? Gran maestro Mauricio Padilla. Lo estamos haciendo también bilingüe. Así que a quienes estén interesados, simplemente pueden conectarme vía los links que les acabo de compartir. Genial, buenísimo. Te agradecemos mucho. Dios te bendiga, Andrés. Y seguimos en contacto. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por participar. Suerte a todos, muchas gracias a todos quienes estuvieron, bendiciones para todos, mucha música y mucho arte en la vida de todos. Gracias.